Bienvenidos a Pokémon Mania X, un segmento más de Nintendo Network X, donde usted y yo iremos al mundo de los Pokémon. Amigos y amigas de YouTube, Nintenderas, les habla su amigo NaX Pocket y esto es Pokémonía X. Obviamente estamos otra semana más, de nuestra cuarta semana, en lo que es el juego de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Obviamente estábamos jugando Pokémon Púrpura, pero como ustedes están viendo, ya tengo el Escarlata, también tengo el Pokémon Escarlata, así que ya tengo las dos versiones, tanto el físico como el digital. Tengo tanto el físico, que es este, el púrpura, y el digital. Porque obviamente estamos jugando el púrpura, pero les voy a enseñar un tirito el escarlata para que vean cómo hoy. De hecho estoy empezando al principio, para que nada más para que lo vean un tirito. La semana pasada estábamos por el segundo gimnasio, hoy vamos por el tercer gimnasio, obviamente, en el Violeta. Pero aquí lo que estoy haciendo es entrenando normal. Este es el juego que yo normalmente estoy jugando, el Escarlata. El púrpura lo uso más para lo que es el, obviamente, la guía. Lo he estado jugando, adelantándome algunas cositas, pero ahora como tengo el Escarlata, se me va a quitar la calentura de poder avanzar y jugarlo y así. Entonces este es el que me estoy entreteniendo. Este, bueno, yo no les había dicho, este que es en digital, obviamente sí gasta bastante en lo que es en plata. No es caro como el físico, obviamente. Pero o sea, en lo que es economía, tiene mejor pago en lo que es el digital. Pero en gigas, obviamente en gigas, como ya se los había enseñado, el juego Violeta es de 3.80 megabytes, mientras que este son 6 gigas lo que hay que gastar, porque como es un juego totalmente digital. Estoy usando a una chica de feria. Bueno, yo no le puse nombre más que la misma. Le puse Escarlata. Pero estos son los Pokémon que estoy entrenando a ella. De hecho, escogí al patito, a Quasly. Entonces, para que ustedes los vean, estoy usando a Jungus y a Eevee. No tengo muchos Pokémon, porque como ya les dije, apenas estoy
Estoy comenzando este juego también. Estos son los que tengo por el momento. Y aquí tenemos al patito. Este es Quasly. ¡Quasly! A ver si puedo hablar con Quasly. ¡Quasly! A ver si puedo hablar. Ahí está. Está bonito ese patito, ah. Es bonito, me encanta. Este es el juego del Escarlata. Ahora sí, vamos de lleno con el otro juego, que es el Violeta. Así que vamos a dar un pequeño brinco y ya casi venimos con el otro juego. Ok, ya estamos de regreso y ya estamos con el Pokémon Púrpura. Así que vamos a como nos habíamos quedado en anterior. Aquí sí vamos en proceso, vamos a enfrentarnos a la chica streamer Enigma. Obviamente nos habíamos quedado en ese centro Pokémon. Aquí, exactamente. Así que es el momento. De hecho, yo me aproveché. Ya atrapé a varios Pokémon en esta zona, así que ya no tengo ningún problema. Ya tengo algunos Pokémon evolucionados. Tengo a Talonflame. Tengo al Teddiursa, que me pude atrapar al Teddiursa por fin. Tengo al Espligatito, que no lo he evolucionado, como ya se los había dicho. No lo voy a evolucionar, a no ser que tenga un Espligatito más. Y de hecho, dicho hecho, aquí ya tengo el proceso. Tengo bastante, ¿verdad? Tengo Misdreavus, Pichu, Vagons para evolucionar. Tengo Finions, Chupet, Smoldit. Este tengo que conseguir test después. Vea, tengo Charlotte para evolucionar. Thunder. Vea, estos periquitos son diferentes. Vea, este es azul. Este es verde. Y este es gris. Me imagino que son varios. Tenemos a los Kufan. Tenemos a este, que es como la mata rodante. Fantasma, que se evoluciona en otra. Hay que evolucionar, obviamente. Tenemos Carloy, tenemos Ariyama, un Petilith. Tenemos el famoso motor. Este es el motor que de hecho se evoluciona como una especie de araña. No sé cómo es, pero hay que averiguar cómo es que se evoluciona, obviamente. Ya tengo los dos. Ya tengo uno para evolucionar y otro para ahí. Más que estoy tratando de completar a Pokédex. Tenemos un Silicobra, dos. Tenemos Voltron, tenemos Goldline. Tenemos a este pequeñín que también lo conseguí. Este solamente hay que ir a la cueva, dentro de una cueva. Tal vez ahora en el recorrido vamos a hacerlo, después de que vencemos a la líder del gimnasio. Más que son más de 2 horas, así que obviamente vamos a estar más de 2 horas para poder conseguirlo. A este, porque solo tengo uno, nada más. Y vea, aquí están los que yo digo. Bueno, aquí tenemos a un Charmander, por dicha. Otro Charmander. Tenemos a un Huecoco, bueno, japonés. Y otro Huecoco normal. Ve, ya conseguí el Huecoco. Solo me falta el patito ese. Para conseguirlo acá, conseguir los tres. Tenemos a este. Este se llama Orworm. Este es un gusano de metal. Tenemos a Froteth. Mira qué bonito. Dutrio, que es la evolución del Dutrio. Tenemos al perrito este, Graveler. Kirlia, Rotom. Tenemos bastantes. Bueno, aquí tengo un arsenal de Teddiursas porque eso es lo que me gusta a mí. Los Derlings. Tenemos un Komala. Tenemos ya el Taurus de Paldea. El Sikleser, sí. Que se parece mucho a Miraidon. Bueno, esta es la de los apodos. Estos son los de los estereotipos. Y vean, aquí tengo un Espligatito. De nivel 1. Así que ya tengo un Espligatito. Tengo Huecoco. Solo me falta. Si puedo conseguir más, puedo conseguir más. Obviamente. Ahí vamos. Más que estoy. Es una gran ventaja. Eso, los intercambios. Entonces, obviamente después voy a ir obteniendo más Espligatitos, obteniendo más Huecocos y los Quaxis para evolucionarlos. Y ahí teniéndolo también para intercambios. Bueno, ahora sí, vamos de lleno.
ya evolucioné al chico que tenía yo, evolucioné al Budra, que es el que más me gusta, obviamente. Así que esto va a ser un pan sencillo. Tengo pan comido. Ahora sí podemos ir directamente al siguiente gimnasio, que es nada más y nada menos que esta ciudad donde se encuentra Enigma, la líder del gimnasio de no sé qué pueblo será, pero ahora veremos cómo se llama. Obviamente ahí estará. Pero primero vamos a aprovechar que ya estamos aquí. Vamos a aprovechar las cristalizaciones más cercanas. Así podemos agarrar. Esta semana aparece unos eventos de Salamence y de otros ahí. Entonces, obviamente, vamos a ver si tenemos esa suerte. Y mis Pokémones son invencibles. Son de nivel 53. Me encanta el diseño, o sea, por dicho que encontré el ropaje adecuado para este. Oiga, como suena. Bueno, yo creo que esa telecristalización es eléctrico. Puede ser que sea un Pichu, un Pikachu, hasta un Raichu o un Pokémon eléctrico. Vamos a ver qué nos van a venir. Oh, este es un Pokémon fuertísimo. Es la mula. Sí, yo creo que es la mula. Yo ya tengo mula. Pero podemos, mientras que no sea hembra, está bien. Y si no, lo matamos. No importa. Lo que quiero son las cositas que regalan. Obviamente, los objetos que uno va obteniendo. Yo tengo nivel superior. Así que no tendré ningún problema en derrotar a Moonray. Me lo imaginé. Mutal. Ok. Muy bien. Ahora sí. Bueno, este Moonray es de tipo tierra, pero con la teledistracción obtiene el poder del trueno. Entonces, bueno, no tengo poder de tipo tierra. Bueno, de todas maneras, como tengo a algún amigo de nivel más. Con esto lo ven, me baja casi todo. El efecto no le afecta mucho, ¿eh? Déjalos. Oh, esa mula se defendió. No me baja mucho a mí. Bueno, sí lo voy a utilizar porque después de salir la telecristalización vuelve a iniciar. Yo ni me di cuenta si era hembra o macho, si era hembra o macho. Bueno, la atrapamos. De todas maneras, si es hembra, lo vamos a utilizar como intercambio. Me vale bien tener Pokémones para poder intercambiar. Ahí está. Yo creí que no se podía atrapar. Ok, Moonray. Y estos son los caramelos, plumas, polvos, polvos y caramelos. Es lo que me dan. Depende del. Hoy lo estoy haciendo un poquito tarde, lo estoy haciendo un sábado. Siempre lo hago los viernes. Pokémon Asno. No lo voy a. Aunque lo hubiera puesto Shrek.
a la mula mía. Vamos a ver. Así es, hembra. De nivel 20, eso sí. Bueno, vamos a llevarlo a los intercambios, que es este. Ok, tenemos un Glimmet. Tenemos a un Dash Boot. Ok, aquí. Muy bien, vamos a continuar. Tengo a mi Gudra, lo estoy utilizando un ítem. Bueno, al explicatito estoy usando la piedra, esa que no evoluciona, y a este estoy utilizando, vamos a ver, yo creo que estaba utilizando un ítem, pero no me acuerdo cómo es que se llama. Ah, guante de boxeo, sí, guante protector que aumenta la potencia de los movimientos con los puños del Pokémon. Que lo lleve y evita que hagan contacto directo con el rival. Este es el objeto que estoy utilizando al Gudra. Y sigamos. Así una vez aprovechamos y agarramos todo lo que cogemos acá. La ventaja de este juego es que aquí puede agarrar todo lo que uno quiera en el camino y enfrentarse a los Pokémon sin tener que ir a un... A los cerdos, a los machos, hicimos tamales. Ay, pobrecita. Este es una telecrisis. Cristalización de veneno. Cómo me cuesta pronunciar bien esa palabra. Que me cuesta pronunciar algunas palabras. ¡Ah, no! Yo pensé, bueno, este es un Pokémon que no merece ser atrapado, pero si es macho puedo atraparlo para llevarlo al... ¡Ah, no! Pero si es macho mejor, porque yo solo tengo un... Un Smallit. Necesito 3. Todo me puede servir. Siempre y cuando sea macho. Si no, tendré que dejarlo para llevarlo al... a la caja de los intercambios. Hay que ir a hacer la prueba también. Bueno, este veneno, yo me lo imaginé. Este Smogly es de tipo planta, pero con la telecristalización es veneno. Hagamos lo mismo. Y es macho. Ya me di cuenta, es macho. Entonces, perfecto. Ya, ni un solo golpe. Vale, ¿en qué nivel está? Nivel 1. Sí, pero es macho, entonces es macho, papá, está para los míos. La famosa aceituna. Ahí está, ya tenemos a Smolit. Esta vez tengo caramelos, aceite, pluma, baya, aceite y caramelos. Ahí sigo. Lástima que no sé dónde podrán estar esas de la cristalizaciones de Salamence y la del otro. Bueno, vamos a ver. Este Mosby es de nivel 12. Ok, aquí está. Este es de 7, este es de 12. Voy a ver si he visto otro por aquí. Sí, aquí está. Ok.
Y quiero fijarme a ver si hay otro por aquí. No. No. Sí, son tres los que necesito. Aquí están los tres. Voy a ir para el otro lado. Vamos a este para allá. Ok, continuamos. De hecho, ya había puesto la banderita. Ah, voy a buscar primero el... consultar con la computadora. Porque después de ir al siguiente gimnasio hay que ir al otro. Y necesito saber cuál es, pero en forma ordenada. Así que obviamente tendremos que buscarlo. ¿Qué es ese Pokémon? Ah, no, es un Pokémon, es una chica. Bueno, ya toda esa parte yo había ido. Pero tengo que ir al otro lado, de hecho. Ya este lo tengo muy fortalecido. Yo no les había dicho. Mientras en la travesía que estaba haciendo yo, de capturando algunos Pokémones, aproveché y fui a las senderas legendarias 3 para fortalecer a este amiguito. Porque cada vez que vamos a ir a cada senda legendaria, algo le ocurre a Miraidon. O sea, se fortalece la velocidad, puede volar y puede brincar más alto, ¿sí? Entonces ya tiene estas habilidades, obviamente. Después voy consiguiendo las otras fuera de cámara, si lo sé. Este es de tipo planta, si no me equivoco. No, es de tipo insecto y es un Fletchling, es así. Creo que es un pichi. Bueno, yo creo que ya tenemos a Wes y no hace falta atrapar. Nada más vamos a conseguir los... Bueno, si es macho lo podemos atrapar para llevarlo a la caja de intercambios. Vamos a ver. Sí. Ah, no, es un... ¿Cómo se llama? Yo no tengo a este. Estarabia. Ah, no, Estarabia sí, la evolución. Este es Starly. Sí. Qué bueno. Sí, el macho. Me hace falta el estadio. Yo creo que yo tengo. Vamos a atraparlo. Bueno, ya tenemos Starly, tenemos bastantes ítems, hasta una miniseta. Ah, es que son diferentes, en serio. Bueno,
Sí, de hecho no tengo Starlink. O lo tengo. Sí, yo creo que sí lo tengo, porque si no. Pero este es macho. De nivel 12. Bueno, vamos a dejarlo aquí, después lo busco. Bueno, tanto es que es macho. Reproducción. Ya todos estos Pokémon los había atrapado. El Magnemite. Hay muchos Magnemite. Este sujeto yo ya creo que ya lo había vencido. Sí. Muy bien. Nos estamos aproximando a nuestro destino, que es esta ciudad. Ciudad Leudal. En Ciudad Leudal se encuentra el gimnasio de eléctrico de Enigma. Y ya sabemos cuál es el Pokémon que va a utilizar la famosa Enigma, que es sapo nuevo, que se llama, no me acuerdo cómo es que se llamaba. Ahí lo vamos a ver, pero vamos a revisar. Ok. Aquí tenemos que enfrentarnos a Ciudad Leudal, a la medalla de gimnasio eléctrico, la líder Enigma y Pokémon de nivel 24. Así que obviamente tenemos que pasar primero por una maldita prueba, examen o como se llama, pero ya estamos en la ciudad eléctrica. Has combatido mucho, vamos a ver qué nos dice el amigo. Ok, ya me da algo. Pataleta. Es un ataque. Bien. Después vamos a ir explorando esta ciudad, porque no he pasado. Aunque ustedes no me lo crean, o sea, yo seguí explorando todo el área alrededor de la ciudad, pero no pasé por la ciudad. Yo la ciudad no la pasé, por lo menos para grabarlo en la guía. Así que hay que visitar. Vamos a ver qué hay aquí. Ok, tenemos la Super Bowl, pero tenemos 143, 197, 37, 7. Creo que tenemos bastante, así que no hace falta. No hace falta, por el momento estamos bien todo. Ok. Y vamos a ver qué poderes podemos hacer acá. La MTB. A ver qué nos apareció. Ah, este, cara susto. Bofetón, colmillo. Ok. Los que dicen fabricables son las. Ah, psicorrayo. Rayo confusión, brinco, abre caminos. Ataca de pronto con unos en hierba alta, se mueve con una agilidad, se puede atacar. Bueno, yo no sé cómo será este poder, pero vamos a hacerlo una nada más. Ok. Por el momento no, yo creo que es también el que sí se puede utilizar cualquiera de todos, pero vamos a ver. De hecho sí, es el único que se podía fabricar. Quirohuevo, cola veneno. No, pero todavía no. Aladido. ¡Ah! Terra temblor. Sí, voy a utilizarlo. De hecho, sí lo voy a utilizar en un Pokémon. ¡Es el Teddiursa! Porque dice que sí se puede. Ah, bueno, también Gudra.
pero Gudra tiene bastantes poderes buenos. Vamos a utilizar a Teddybursa. Teddybursa necesita más que tengo a Ombreon. No me hace falta utilizar poderes de okay, Terra Temblor. Ah, se puede fabricar otro. Bueno, pero después lo podemos hacer. Garra de metal, ese sí lo puedo utilizar. Meteoros, tumba rocas, aire afilado, puntapié, ajá, beso de drenaje, gran poder reserva, tinieblas, carga tóxica, guante, danza lluvia, día soleado, semilladora, bola voltio, puño de drenaje, ah, ya se abrieron varios. Batalla de luz, reflejo, metrónomo, pataleta, avalancha, descanso, púas, ¿no? Olla de luz, todos estos que todavía no se han abierto, amnesia, reflejo, ok, todos estos son buenos poderes que todavía faltan, algunas necesitan unos materiales que obviamente necesitamos. Pero por lo menos ya tenemos unos poderes. Vamos a comer un helado. Yo no sé, pero ese juego es como más de repostería, porque salen muchas cosas de comida. Bueno, eso supuestamente ayuda a subir un nivel poco a los Pokémon. Poder no sé qué, de acero, encuentro de agua, poder diminuto, de acero. Ok. Vamos a visitar el lugar. Ok, esto es una tienda. Oh, esta es una tienda. Sí, debe ser una tienda. ¡Zapatos! Muy bien. Este lugar tiene zapatos. Vamos a buscar, a ver. Deportivas altas. De hecho, se ve más. Me quedo con ellas. Claro. ¿Voy a apagarlas? Sí. Sí. ¡Qué buenas tenis! Están bonitas. Ahora las otras, negras no me gustan. Rojas. No me gustan poco. Amarillas. ¡Wow! Voy a comprarlas, pero... no. Se quedan ahí. Vamos a ver, tenemos verde, ajá, verde, naranja, ajá, azul marino y las púrpura. Wow, qué bonito se ven. Bueno, pero me gustan más las blancas, obviamente. Ajá, verde oliva, marrón, todas son del mismo diseño, nada más que son diferentes colores, pero qué buenos. Unas tenis mucho más lindas, tipo volador, tipo normal, tiene un diseño como más diferente, ¿eh? Voy a comprar esta en efectivo esta vez, pero no me las voy a poner. Fantasma, psíquico, roca, siniestro, hada, veneno, acero, dragón. Wow, pero este está más pichudas, vea, blancas como yo. Sí, bueno, ya tenemos un buen diseño, vea qué buenos zapatos tenemos. Zapatos nice. Perfecto. Vamos a ver esta. Ay, es la los gorros.
perfecto. Vamos a ver. Gorro con orejeras. Ah, como el Chavo del 8. Ah, no. 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 Todos son como tipo orejeras. No, 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 no. Boina con visera. Parece que sí, está bonito, pero no, no me lo voy a poner. Solo es para dejarlo. No. Vamos a ver el babón ahí nada más. ¿Cómo será el amarillo? Está bonito. Púrpura. Oh, está legal este. Es un buen juego. Pero no, no me lo voy a poner todavía. Diseño 1. Diseño 2. Diseño 3. Esas son todas. Ya compramos dos viseras. Estamos gastando en concas. ¿Qué puede ser? No sé. Ah, sí, sí, necesarios. Pero no, me gusta el diseño. Me encanta más la gorra. Así, todo deportivo. Aquí no puedo entrar. Que hay que explorar y ver qué podemos encontrar en esta ciudad antes de ir al gimnasio. Bien, caramelo XP. Es importante ir explorando. No sé qué fue lo que agarré, pero bueno, aquí hay una de esas de confiterías. Esto es como de carne, esto es como de comida también. Esto es como una panadería. No hace falta entonces lo de los frescos. Y esto, cafetería. Y esto aquí. ¿Una heladería o qué? Frescos mares. El marisco. Ah, de como comer. Ok, es que solo comida. Ya ni sé dónde, ya me perdí. Wow, es que esta ciudad es grande. ¿Y esto de acá qué es? Sushi. Tallarines. Has llegado a tu destino, me dicen. ¿Dónde? ¿Es aquí? ¿Es aquí? No, aquí no es. No me dejan entrar. Bueno, ustedes es que estoy cerca del gimnasio, de hecho. Esto es como una marisquería. Muy bien, aquí está lo de las gorras que yo había entrado, la de las botas, y aquí debe estar lo de las medias. Le hicimos, a ver. Calcetines a lo último, pisen y vean. Yo quiero guantes. Mallas deportivas. No, mallas no. Mallas geométricas. Más que todo son mallas. Ok, el gimnasio es este que está aquí, de hecho. Antiparalizador. Ok, aquí vamos a agarrar otra cosita. Ok, un poder. Luego como algo brillante. A explorar aquí a otra. Ah, aquí está. Obviamente estoy en Ciudad Laudal. Hay que seguir explorando la ciudad, porque yo sé que aquí está el gimnasio, pero
Ok, esto es... No, ¿será? Pikmin... Ah, no, es el de campo, es... Ya tengo bastantes cosas de, para el Pikmin. Pero yo lo que necesito son bolsos. A ver si encontramos bolsos más pichudos. Esto es el gimnasio. Bueno, vamos al gimnasio. Después sigamos explorando la ciudad. Vamos por el gimnasio. Tenemos 36, 38 minutos. Ya. Bueno. Rotom, rotom. Otra vez. Ahí está. Soy yo. ¿Quién? Mensa. Mencia es. ¿Quién soy yo? ¿Qué tal? Te va a los gimnasios. Bien. ¿Cuál tiene el punto de unir ahora mismo? No me digas. Pero si me queda aquí al lado. Mira por, tú por dónde. Me voy a pasar por allí. Para ver qué tal se te va, ¿vale? No tardo nada. Y viene. Ajá, aquí. A ti te quería yo ver. Tendría que enfrentarme con Mencia. Así que has superado dos gimnasios. ¡Ey, qué guau! Mira cómo brillan esas medallas. Y veo que este es que has elegido como el tercero. Conociéndolo seguro todo te irá bien. Pero la verdad es que no vendría tan mal calentar un poquito antes. ¿Qué tal si echamos un combate? Pues venga, esta vez tengo muestras. Venga, a combatir se ha dicho. ¿Aquí mismo? Vayamos a la arena de combate. Es que no es un plan de lidiar aquí. Bueno, combate contra ella. Me espero, me van a dar platita, eso sí. Vamos a ver cuánto. Puede ser que ella tenga niveles. Ok, antes de afrontar el gimnasio, siempre visitaba la área de combate local. Ayuda a saber de antemano la ubicación de qué materia está hecho para que se sirve de un combate. Salta a la vista cada vez que eres más fuerte, ok. Creo que mereces que muestres a alguno de mis compis más curtidos. Venga, no perdamos tiempo. Ahora sí, llegó la verdadera batalla, porque ella va a sacar los que ella no tenía. Nos espera un combate productivo. Yo también tengo Pokémon bien fuertes, así que estén preparados. Vamos a ver. Rock King. Ok. Miren que tengo aquí. Budra, papá. Si vas a probar suerte en el gimnasio, te vendré a calentar así. Aquí me tienes. Ok, de nivel 21. Ahí está. Adiós, pan comido. Ya veo que ella tiene niveles 30. Va a sacar a Pac-Me. Saquémosle un Pokémon. Voy a divertirme un poco con ella. No sale oportunidad de Dibursa. ¡Qué Dibursa! ¡Irin! Soy yo, Menosito. Ahí está Pac-Me. De nivel 21. ¡Pero este adiós! Un movimiento muy forzado. ¡Qué lindo hace este! Va a sacar a Axel. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. Bueno, mi gatito podría ganarle, pero... como es la evolución, hacemos al más bravo. Ajá. Sé que eres de tipo agua y soy de tipo tierra, pero como la evolución tiene ataques aéreos, usemos. El Quaxil. Es la evolución de nivel 22. Oh, voy a usar mi telecristalización. Agua. Voy a utilizar más agua. Ahora sí me va a palmar.
aunque tuviera la telecristalización, no puede. ¿Será que quien tiene buena puntería puede ser tan fácil? Ya sí, claro. Los Pokémon míos son de nivel más alto. No he necesitado ninguna telecristalización para vencerte. Ahí está. Maduras a pasos gigantados. Y me regaló. De hecho, estoy fuertísimo, muy super fuerte. Y no solo tiene 10 medallas de gimnasio, pues combates que no veas a nadie lo dirá. Así que, ¿te das gusto combatir? Toma esto, te merece después de un combate tan espectacular. Ok, 3 curas totales. Me han entregado ganas de repetir, pero como campeona que soy, debo tener paciencia y pensar en otra persona. Tú consigues más medallas y ya nos veremos las caras literalmente si conocemos. Y una cosa más, Nike Pocket, espero que sigas haciéndote más y más fuerte, pero muchísimo, ¿me oyes? ¡Claro, soy más fuerte! Tengo Pokémones más fuertes. Gracias por este ratito que hemos pasado hoy. Suerte en el gimnasio. Muy bien, el gimnasio. Ignacio, ya estamos de regreso al gimnasio. Ok, vamos por este amigo de los bigotes. Bienvenido al gimnasio Leudal. Antes que nada, debo inscribirte como aspirante. Te llamas Nike Pocket, ¿verdad? Perfecto. Para poder retar a la señorita Enigma, nuestra líder, deberás aprobar su examen de gimnasio, que consiste nada más y nada menos que aparecer en su canal con mi invitado especial. ¡Ay, que estamos en su latitud en esta! La señorita Enigma compagina su labor como líder de gimnasio con el mundo de streaming. ¡Ah, te nos va a invitar al canal! Bueno, como yo soy también youtuber, así que no hay ningún problema. Procura el premio que nos pase bien. Lo entiendes todo mucho mejor. Que salga ahí y no te preocupes. Mucha suerte. Otra vez. Sal de la recesión del gimnasio. Bueno, me salgo. ¿Y ahora? Ahí me te llevan directamente a los estudios. Gracias por conectaros, electrobitos míos. Ha llegado el momento que todos esperáis. Bienvenidos a Ken Nick Mater. Ahí está. Otra vez. ¿Todos listos? Pues empezamos. Dejaos atrapar por mi electrotela. ¿Quién soy yo? Pues ¿quién voy a ser? Yo mismo, la gran líder de gimnasio Enigma. Oye, chaval, el tormento mío es la tiburón. Tú eres la líder de gimnasio. Encantada, me llamo Enigmas y soy la líder de este gimnasio. Aunque donde triunfos de verdad es en internet creando contenido. Así estoy mi amada por todos. Siento que tengas que enterar así, tan sopetón, pero estamos en vivo y en directo. O sea que están viendo desde todos los rincones del mundo. Gracias por venir al gimnasio de Ciudad Leuta a votarme, querido aspirante. Me falta mucha ilu, pero una diva tan famosa como yo siempre está muy ocupada. Por eso solo hago colaboraciones con gente que tengo potencial para hacer virales a mis directos. Con gente que se toma las cosas en serio, eso. Si quieres hacer la combinación contra mí, te toca tu ratero para ganarme a mis seguidores. Así me gusta, con desparado. ¿Quieres que te cuente qué va todo esto, pues? Que pase el señor del cambio Cajella. ¡Ah! Vaya, vaya. Qué grato sorpresa de encontrar aquí, ¿no? Es porque... No me digas que conociste algo de un motivo al mercado de productos. No sé si se llama o si soy sincera. Me lo he contado por la calle y me lo he molestado a su estilo, así que lo he invitado a participar hoy. Ajá, se me van a subir los colores. Bueno, volviendo a lo del examen,
y todo esto, espero que te guste jugar al escondite. Don Mengano se va a esconder por ahí y tendrás que buscar usando las cámaras de seguridad que hay por toda la ciudad. Para probar el examen tendrás que encontrarlo 3 veces. Okis, te suena fácil. Creo que voy a llamarlo Mengano Calleja, su escondite más secreto. Igual, suena un poco engañosa, así que el libro queda en el que William, si a mí no me gusta. Va, ¿qué más da? Yo le doy pisotazo a la salida de Mengano, a esconderse Coca. Con todo lo que dura la liga Pokémon, ha hecho que la academia no me quede otra alternativa más que seguir la corriente. Ten piedad de tu pobre director. ¿Ahora? Listo, Mengano, podemos editar. Como gustes. Ya los han subido. Jue. Nuestro invitado se esconde en un lugar recóndito del escenario, así que las imágenes son en directo. Abrir los ojos para encontrar, así que en plan Magnamal. Venga, no más esperar a mis seguidores que empiece la búsqueda. ¿Y ahora qué se supone? Encuentra a Don Mengano Calleja. Bueno, aquí está. Vaya, has visto, no me faltó la expresión. Has logrado encontrarme. Ah, nada más es como encontrarlo. Bueno, no me lo puedo creer nadie. Has encontrado a Mengano. Genio, figura, ídolo, enhorabuena. Pero antes de seguir, me apetece trolearte un poquito. Así que vas a enfrentarte a uno de mis seguidores. Ok, perfecto. Quería yo enfrentarme. Faltaba, te elijo a ti. Eso es lo que yo quería. Retadores. Es que en todos los gimnasios no habían retadores. Esta sí tiene retadores. Soy fan de cuando me da vida. Perfecto. Yo quería enfrentarme con él. Entrenadores. Va a sacar a Luxio. Mire lo que tengo. Adiós. ¿Eso era tu Pokémon? Pues, vamos conmigo. Sigo ganando. Bueno, supongo que yo tengo que señalar al viejillo y ella me va a poner entrenadores para pelear. Hice una victoria épica para nuestro aspirantillo. A ver, déjame que ajuste la cámara. Otra prueba. Muy bien. Muy fácil, ya sé dónde está el viejillo ese. Está en el centro Pokémon. Dentro. Ella es la nueva líder. Aquí está. No se esperaba lograr desplazar mi escondite magistral. Me dejas una pieza. Qué fácil. Ahora, otro enfrentamiento. Aspirantillo 2, Mengano Calleja 0. Ídolo, campeón, monstruo, enhorabuena. Pero me hace gracia poner la piel de la troll, así que vas a enfrentarte a otro de mis seguidores. Listo, Pokémoníaco, pues, al tudón. ¡Otro! ¡Pero es el mismo, por Dios! ¡Es el mismo! Nada más que le cambian nombre. Ahora es un pescado. El famoso Dínamo. Dios. Es que de nivel 53. Increíble, pero cierto. El entrenador va a sacar a Flavi. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Bueno, vamos a cambiarlo entonces. Ya que me dieron la oportunidad, vamos a darle oportunidad que digusa. Que te digusa también tiene un nivel muy alto. No tan alto como Buda, pero es fuerte. Exacto. Y nada más. Adiós. Para. Al menos soy friki.
Primera victoria tan épica, señoras y señores. Una ronda live para nuestro espantilillo. Este chico es un todoterreno, se ha tirado en todas las búsquedas y los combates como si nada. Un segundito, tengo que ajustar la cámara. Otra vez. Ya casi voy a pelear contra la de dientes de tiburón. La ronda original será en la arena del combate. Ok. Ah, pero ahí no está el profesor. Aquí sí me la está dejando. Ok. Vamos a ver. ¿Podrá encontrar al señor Calleja en esta marabunda gente? Marabunda gente va a... Se ha buscado, se ha dicho. Ay, Dios. Es que son poca gente. Es que debe estar disfrazado. El hombre tiene que estar disfrazado. ¿De qué pasó? ¿Será esto? No, no es. Ahí está, ya lo vi. Es que estaba allá. Es que con... Ok, ha sido un juego escrito al ojo vivo. La pantalla. Y eso es para... De frente a ti voy a batir el récord de audiencia. Pásate por la recepción del gimnasio cuando estés preparado, ¿vale? Si quieres aparecer como invitado en mi canal, no tienes que pedírtelo por esa boquilla. ¡Ja! Ok. Aprobé el gimnasio. ¡Ay, qué fácil! Aprobé el examen. Hay que volver a lo mismo. Ganado el derecho a retar nuestra vida. Mucha suerte. La electricidad. Muy bien, permite cambiar. Otra vez, la arena de combate. La arena de combate, que era esa misma. Y ella va a usar a su sapito. Ahí está. ¿Tenéis ganas de stream? Pues comience el espectáculo. Muy bien, dientes de tiburón, empiece. Dejaos por atrapar por mi electrotera. ¿Quién soy yo? Pues voy a decir quién voy a ser. Soy la gran líder de tu van a chivarte en el 2002. Deja y sube porque empieza Kikna TV. Otra vez. Hoy tenemos a un invitado muy especial, la X-Pocket, un experimentillo de altos vuelos tan altos como los Walter o más. Sí, en mi canal. Hable bien alto para que te oiga todos, ¿vale? ¿Cómo te sientes, Nike? ¿No qué? Bueno, vas a morder el polvo. Te veo muy seguro a ti mismo. ¿Tienes madera de streamer? ¿Te lo ha dicho alguna vez? ¿Qué? Si soy yo, soy youtuber. Bueno, no soy streamer, pero soy youtuber. ¿Ganas? Pues claro. Parece que seguirás. Que se mueren de galas. Muchas gracias por la denominación eléctrico. Lo mismo que un youtuber. Pues a combatir. Enséñame que eres capaz, querido pirimetillo. Vas a ver lo que vas a probar lo que es. Un verdadero entrenador. Y Nimba va a desafiar. Va a sacar a este, que es un ave. Sacaré a Gudra.
démosles, mis queridos espectadores, el show que se merece, una cumbre mega voltaica. Que por Dios, que son de niveles bajos, por Dios. Adiós. Se murió. Vas a morder el polvo, la líder va a sacar a Lucio. La voy a dejar ridiculizando. Obviamente. Te lo dejo todo en tus manos, te diurza. Seas dócil con ella. Lucio. Muy bien, intimidación. De nivel T, 23. Adiós. Bien, y ahora va a sacar a Belibo, que ese es su Pokémon estrella. Sáquele, Belibo. Y va a usar, va a combatir de la cristalización. Podría utilizar el, pero no me hace falta utilizarlo. Aunque no es un Pokémon estrella. Oh, me lo va a paralizar, qué miedo. Bueno, vamos a darle una oportunidad. A ver si lo mata. Ahí está. Mira, se llegó. Bien. Misma, ¿quieres sacar, cambiar de gimnasio? Bueno, sí, vamos a cambiarlo porque esta vez vamos a dar a Umbreon. La cosa pinta mucho más mal de amigos, electromito amigos. O sea, amigos, no sé, es más fuerte. Yo pensé que era Belibón. Misma. Listo para poseer el mismo, nuestra bimbo, que no me falles. Ay, ya la que tiene. Va a ser eléctrico. Ok. Mire qué exhibición, amigos. Y vea, de una vez, tome. Adiós. Eso es todo. ¡Eso es todo! ¡Un solo mordisco! Y ahí, entra la música. ¡Qué cara! Los dientes de rayo. De rayo fulminante. Lo siento, Enigma. Y la victoria es para Nea Xcopa. Dientes de tiburón. Geniales los dos. Me fastidia admitirlo, pero he mordido el polvo. Gracias por animar los electrodomésticos. Enhorabuena por vencerme a esta reina de internet. Te mereces un premio con un pin. No, que es broma. Te has ganado una medalla de gimnasio. ¿Listos para quemar el botón de captura de pantalla electrodomésticos? Crear una nueva carpeta en nuestra cabecita de seguridad de esta señora. ¿Por qué corréis? Recordar para siempre. Es muy hablantina. Yo haciendo lo mismo. Bueno, creo que ahora sí tenemos una hora. Como has conseguido 3 medallas de gimnasio, ahora podrás capturar fácilmente a Pokémon de nivel 35. Mira, yo tengo nivel 50 y me hacen caso. Y encima se harán caso. Y yo los tengo desde que era nivel 1 o nivel 6 y todos están. Esta foto lo va a pelar, te digo yo. Toma, quiero darte las gracias por este dinero. Has obtenido vuelto cambio, perfecto. Otro ítem. ¿A qué ha sido un enfrentamiento elegido? Si te has quedado sin palabras, ¿a qué esperas? Suscríbete a mi canal. ¡Ah! No, el mío, el mío.
X Network. Recuerda, Nintendo Network, perdón. Nintendo Network, el canal X Network era el canal que tenía yo antes. Al de ella y al mío. Nintendo Network X, ese es mi canal. ¡Suscríbanse! Quiero que se suscriban. Suscríbanse. Aquí está la presidenta del gimnasio, de la liga. Si no me equivoco, has obtenido la medalla de este gimnasio. Te llaman AX porque no es así. Dime, ¿que tienes que mente en alcanzar el dragón del campeón? Sí. Me complace saber que ese es tu objetivo. Posees un talento excepcional para ser tan joven, así que espero que aspire a lo más alto. Perdona que tendría que presentarme antes. Me llamo Sajita y presido la Liga Pokémon, la organización que gestiona todos los gimnasios. Si continúas haciéndote con las medallas del gimnasio, supongo que tarde o temprano nuestros caminos volverán a cruzarse. Hasta entonces te deseo la mejor de las suertes en tu aventura. Miren esos chiquitos con su yolkio. Bueno, comunica el resultado de la recepción. Perfecto. ¿Y ahora? Una clase disponible, dice. Bueno, yo creo que ya ahora sí, ya salimos del gimnasio. No hay más misiones que más que seguir con la... Ok. Vamos por el siguiente objetivo. Estamos en Ciudad Leudal. Ya vencimos a la líder del gimnasio, Enigma. Y creo que nos va a tocar el siguiente gimnasio. Ese era el tercer gimnasio. Vamos por el cuarto. El cuarto gimnasio se encuentra en Ciudad Cántara. Es una medalla de agua. Y el líder es Cuco, de nivel 30. Oh, ya están subiendo nivel. Bueno, vamos a ver dónde está esa medalla de gimnasio. Mestura. No, Cántara se llama. Gimnasio Cántara. Estábamos en Leudal. Estoy en Leudal. Hay que ir a Cántara. Y es Fuku. Muy bien, vamos a ver. Estamos en esta ciudad, así que vamos a buscar Cántara. Vamos a ver, Cántara. Vamos a ver cuál será Cántara. Esto es lo de la vía Stardust. Hay que seguir buscando. Pueblo Hopsaku. Este es otro líder de gimnasio. Ok. Travesía de la Victoria. Gimnasio de Sierra Nevada. Nada que ver. Pueblo Mesura. Ok, este no. Ok, este. Cántara. Este es. Fuku, el Check Torrencial. Ok, este tipo agua. Y esta es la ciudad. Marcar destino. Perfecto. Nos dice que es por ese lado. Ok, por ese lado. Así que vamos a revisar un momento. Estamos acá. ¿Será que hay que voltear para el otro lado? No, es el mar. Ok. Pueblo Altamira. Habíamos ido por ahí. Bueno, la verdad aquí me voy a perder. Mejor voy a seguir el mapa. De hecho, tengo que continuar. Bueno, vamos a ir a... ¡Véngase! ¿Qué hay aquí? ¡Un barco! Y ese lugar me lleva a una parte. Bueno, un dragón. Que son, me viene de buenas. Y una pantalla de luz. Bueno, un ítem. No está nada mal investigar. Vamos a investigar esta ciudad. Nos falta por el resto, obviamente. A terminar esta
esta cuarta episodio. Vamos por la cuarta, de hecho, sí. Tercero. Hay muchas cosas que descubrir. Ok, esta es la... Vamos. Okay, ahí ya veo cositas allá. Okay, ahí hay más tiendas que investigar. Caramelo. Eléctrico. Okay, ¿esto qué será? Perfecto. Tanto, ¿buscas algo concreto? Por confiar en Montanto. ¿Qué es eso? ¡Ah, los guantes! Son los guantes. Qué pichudos se ven estos. O lo menos prefiero estarlas así. Negros. Vamos a ver cómo son los negros. Rojos. Amarillos. Verde. Verde. Me gustaría usar verdes, pero... Te hacen color como verde, claro. Azul, naranja, púrpura. ¿Qué es esto? Casco. ¡Oh, es que aquí puedo comprar dos cosas! Vamos a ver, ¿qué es este? Ah, es un casco. Son cascos. Casco retro. Negro. Rojo. Amarillo. Verde. Azul. Naranja. Púrpura. Cascos nada más. Son los mismos. Casco de carreras. Ajá. Que son como cascos, no son, no, no son. ¡Oh, qué bueno se ven! Es que es un casco, pero con visera es. Como si fuera la policía. ¡Hola, policía! Pero es púrpura. ¡Wow, este se ve bien! No, todavía no. Se ve bonito ese casco con visera. Este blanco. Wow, qué bonito se ve este. Este está mejor. Vamos para el efectivo. Tenemos este, casco corto. Casco corto.
Maíz verde lima. Rosa. Púrpura. Está bonito este. Ya se me van a terminar los... Casco corto, casco negro, casco blanco. Este casco jet. ¡Oh! ¡Qué bonito se ve! Es como un Beaglet. Oh, ¡qué bonito! Es que trae sus diseños. Este trae. Este es un Wiggle. ¡Qué bonito se ve! De 4000. Ah, es que son muy caros. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. Fuego y agua. Está bonito este. Este sí es como policía. Casco jet retro. Casco jet blanco. Ya, qué bueno se ve este. Estoy gastando. No, espere. Voy a ir por los mitones. Verde. Wow, esto está bonito. Mitones, verde oliva. Verde oliva, yo quería verde claro. No. Sí, solo eso, nada más. No es tan, no trae mucho. Está pichu. Hasta el lado se cumple así. Por lo menos para tener. ¡Oh! Me puse un casco. Bueno, vamos a ver. ¿Qué sería? Ay, me fui. Me fui. No, ¿cómo era? Era por aquí. No, esto es de esto. No tiene notificaciones. Tampoco la cámara. Ahí está. Lo que quiero ver es cambiarme la gorra. Guantes también. La mochila está bien. La gorra de color. Ya es. Es de color blanco, pero me gusta más la. ¿Y el otro cuál era? Ah, no, el otro es el tipo. Mejor me gusta este. ¿Qué será? Esto es para la afeitada. Esto no. Jugos. Aquí ya para la siguiente zona, obviamente. Ya casi vamos ahí. Ahora vamos a ver qué más podemos encontrar. Comida. Otra que es de frescos. Otro que es de frescos. ¿Puedo entrar? No. Es de como de sushi. Esto es como un bar. Ok. ¿Y esto de acá? Es como de tienda. Ok. ¿Necesita alguna medicina? Me quisiera comprar algo. Vamos a ver. Esto es de defensa y todo eso. Para gratis. Antes tengo bastantes. Okay.
Quiero oval. ¿Qué rollo? Es como un, es un barco. Yo pensé que era una ciudad. Es que de hecho se ven unas torres, pero están sobre, sobre un... ¿Será que puedo entrar a esas, a esas, a esas, a esas torres? Pues como un hotel, vamos a ver qué dice. Inmobiliaria Paldea de la sede central. Es una inmobiliaria. ¿Puedo entrar aquí? No, no puedo entrar. Bueno, pero aquí veo que encuentro... Tampoco aquí puedo entrar. Pensé que era una luz, era una lámpara. Oh, encontré el lugar, el sitio donde están los bolsos. Bien. De alta costura. Ok. Deportivas de alto rendimiento. Ah, son, son zapatos. Wow, qué buenos se ven estos. Pero son... pero son muy caros. 80 rojos. Bueno. Claro, son zapatillas bajas. A ver, si solo vale la pena tener. De hecho es que son, creo que son carísimas. Mosaquines. Nada que ver. ¿Qué para ser tan caro? 60, 60. Mosaquines, mosaquines, caramelo y... tal vez esta sí. Esta blanca sí, pero es muy caro. Guantes. Blanco y blanco. Parece que no tienes. ¡Ay, no tengo! Negro y blanco. Blanco y blanco. Está bueno. Blanco, verde y blanco. Wow, que se ve. Azul y blanco, naranja y blanco, azul marino y blanco, púrpura y blanco. Este sí se ha hecho, pero está muy bajo. Este es muy caro. Gris y blanco, blanco, verde oliva y blanco. Blanco y negro.
guantes negro, negro. Rojo y negro. No, hombre, yo no quiero rojo y negro. No soy liguista. Amarillo y negro. No. Verde y negro. Azul y negro. No. Naranja y negro. Púrpura y negro. No. Azul y negro. Rosa y negro tampoco. Pues esos son unos diseños buenos. Aquí están. Oh, pero son muy caros. Vamos a ver. Son las mochilas. Ah, pero eso no es un diseño bonito. Este blanco. Sí, pero nada más que es por los colores. Vamos a ver, mochila de cuero azul. Deportiva 12, es como cinta deportiva por el pelo, nada más. Es una cinta deportiva. Sí, cajas de sol de aviador. Wow, qué bonito se ven. El diseño. Sí, pase, no puedo comprar nada porque todo es carísimo. Esa tienda es de como de premium, tienda premium por lo que veo. Y este, comida. Y este, no sé qué será, pero no, ni es. No sé cómo. ¿Cuánto saco? De banco, es un banco. Y este es una comida, una tienda cualquiera. Unas cuantas monedas necesito. Pokéball 3, bien. Caramelo raro. Grande. Me gustaría usar los guantes blanco. Voy a ver si puedo hacer una especie de... Ah, no. Bueno. Voy a curar los Pokémon primero. Solo voy a pagar uno. Ahí está, con eso es suficiente. No. Ahora tengo que ir a la tienda esa. Para no atrasarme. Era por aquí. ¿Dónde estaba esa tienda? Ahí está, ya la vi. Era los guantes. Estos. Sí. Ahora sí me veo más blanco. Qué
bueno se ve, man. Bueno, ahora sí, vamos a nuestro siguiente objetivo. Vamos a salir de esta ciudad, después ahí voy a seguir explorando. Porque el tiempo es oro, obviamente. Muy bien, un minuto y resto. Debe ser el, los estudios de aquella loca. ¿Por dónde voy yo? ¿Será? Voy a salir de aquí. Oh, aquí hay moda. Ah, ¿por qué no tenía moda mótica? Hay que ropa, porque si hay ropa aquí, sería buena. Zapatillas. No. Zapatillas bajas, zapatillas. Gorro de tela, gorro de tela. Zapatillas bajas, zapatillas bajas, zapatillas bajas. Nada. Guantes para conducir. No. Mitones. Mitones B. Mitones. Mitones. Mochila, flores, flores, no, no, esto es como una tienda de barato, barato, pero y ahí, ¿dónde diablos estoy? Ok, aquí debe ser el centro Pokémon que necesito salir. Ajá, este es el, la salida. Muy bien. Es hora de salir de la ciudad. Para ver para dónde vamos. Vamos al área 2. Tendríamos que subir arriba. Muy bien, ahora sí, llegó el momento de desplazarnos al siguiente pueblo que se llama, que ya les había dicho que se llamaba Ciudad Cántara. Ok, veo que me estoy desviando, pero si podemos ir arriba, tal vez podemos agarrar un poquito más para abajo. Ya este lo agarré, estos Pokémon no me hacen falta. A ver si podemos enfrentar a este. Sí, hay que enfrentarnos a este gordo. Bueno, el estudiante gordón Porcel te desafía. Y de feria, algo similar, el chancho. Él tenía que elegir un chancho, un puerco elige a otro puerco. Ay, qué miedo. Me va a sacar, me va a matar el sarto. Dice jamón. Va a seguir sacando solo jamones. Ah, es que la hembra y el macho. En serio, qué bonito se ve con la cámara, sí, saca el Pokémon. ¡Ah! Bueno, continuamos. Ya todos estos Pokémon los atrapé. Pero ahí veo una tela cristalización. De hecho, ahí está en el mapa, ahí nos están indicando. ¡Ataque, mi Pokémon! Es
Ese se enojó. Ese. Ay. Ven conmigo. Vamos. ¿Dónde está la telecristalización? ¿A dónde está? No era por aquí que se veía. Era más arriba, ¿no? Yo creo que es en el... ¡Ah! Ahí está. Es que está muy abajo. ¡Ah! Me estripé con esto. Primero me voy a deshacerme de estos estorbos. Ya se enoja el otro, ya. ¡Ya se enojó! ¡Ya se enojó! ¡Tome! Oh, eso. A ver, vamos a ver. Este es un... De esos, ¿cómo se llama? Arañas, feas esas. Del trasero. Trasero de hilo. Ya lo maté. Qué fácil. No merece la pena. Candente. Tarántula se llama. Por lo menos para tener las cositas. Yo escuché un bicho de moneda, una piedra de trueno, qué bien. Ok, aquí está. Moneda de Tintico. Ahora este bicho puede saltar más alto, entonces... Ya había hablado con este. Otro. Ahí está. Ok, ya sabemos que... Ok, sí, yo creo que sí. Sí, vamos bien porque aquí está el mapa. De hecho, aquí está el mapa. Nos está indicando el lugar donde tenemos que ir. Perfecto. Sí, vamos bien. Vamos bien. Piedra, fuego. Bueno, yo estos pequeñines ya los atrapé. Que me reto por aquí. Meterme en una de esas cuevas. Un miau. Ahora vamos a ver. Ya tengo Q-Fans.
Esto no sé qué hay que hacer aquí. Debe ser algún Pokémon, o tengo que saltar, o tengo que brincar, no sé qué será, pero voy a salir. Ay, no puedo subir, tendría que usar algo. Perfecto. Vamos por este camino. Aquí tal vez puedo agarrar uno de esos Pokémones de... No, este no. Este es un camino cerrado. Vamos por este entonces. Ok, aquí. Aquí no hay nada de esto. Ay, me... Voy por el pulpista. Ahí estaba el Pokémon. Ah, no, es Aladdin. Yo pensé que era. Ah, porque me quieren tender una plampa. Vale. Sí, ahora sí voy bien. Mire qué montón de Kufans. Por cierto, me da lástima que son tan bonitos. Démosle, ganarle un poco más de. Tratando de escapar. Bueno, ahora sí, sigamos. Boca suave. Poción. Enter máximo. Vamos bien, vamos bien. Ay, mire, este se quedó dormido. Dele, tome. Hay que seguir, según el mapa, hay que seguir recto con dirección para arriba. Ok. Ok, ese pajarito, ignorémoslo. Ok. Aquí hay un rótulo que nos puede indicar a dónde nos vamos. Hacia la voz quejada. No, ahí no vamos a ir. A la voz quejada. Este debe ser un centro Pokémon. De hecho, sí, centro Pokémon ambulante. Perfecto. Vamos con nuestro Pokémon. Que casi lo logro. Suba, suba, suba. Bien. Bien. Vamos más para arriba. Que casi llego. Bien. Oh, estamos en la parte más arriba. Ahí estaba la ciudad, exactamente ahí. Ok. Vamos para abajo. Vamos a ir por esos rótulos. ¿Dónde está ese gimmick?
Aquí está. Vamos a ver. Aquí nos lleva a Ciudad Leudal y hacia Pueblo Beta. No. Se apareció ahí. Pueblo Beta. Estoy seguro que no es... ¿Cómo se llama el lugar? Gimnasio de Ciudad Tántara. O sea, no es tampoco... A no ser que hay que seguir por la ruta de ese pueblo. Sí, de hecho, sí. Ahí me están guiando hacia ese pueblo. Hay que pasar por ese pueblo, me imagino. Sí, porque aquí la banderita me está indicando hacia el norte. En el mapa. Ya todos estos Pokémones me aproveché en el pueblo fuera de cámaras hace un día de estos a explorar esta parte. Estos Pokémon sí son difíciles. Estos, los Voltron. Si me acerco, ellos se explotan. Vean, ¿lo ven? Se explotan. Tengo que acercarme y. Si no, se explotan y no puedo conseguirlos. Bueno, de hecho, ya tengo dos, pero. Es para decirles que cuesta un poquito, ¿eh? Conseguir esos Pokémon. Proporción. Ay. Increíble que el juego de Kirby y la Tierra Olvidada haya quedado entre las mejores juegos de... O sea, no fue el juego del año, sino que fue como el juego de mejor... como de familiar, juego familiar. Entonces, eso sí tiene verdadero sentido. Ah, tengo que enfrentarme a este hippie. Oh, ese es el... La prevolución de aquel bichillo ese de espada, de que se parece a Gargamel. Apoqué el primero. ¿De qué nivel es este bicho para que haya empezado el primero? Si soy de nivel 53. ¡Oh, sí es cierto! Es que él es hada. Entonces la bomba ácida. Sí, porque el veneno sí les afecta. Ah, cabrón. Ahora me va a quemar. Me va a quemar. No, no me quemó. Pero esto sí le afecta a él. Porque él es... ¡Ata! Hippie. Bien, continuamos. Debería ir por allá, pero después hay que seguir nuestra ruta. Hay bastantes Pokémones que atrapar. Bueno, estos no, porque estos ya los atrapé. Turno Ball, perfecto. Ya tenemos Meowth, tenemos a Diglett, los Kufan. Oh, me estoy desviando. Ok, esta es la bosqueada, me imagino. Que eso es territorio de los... De los de Star. Ok, sí voy para... Con rumbo a esa ciudad. Bueno, ciudad no, es un pueblo. Es como un pueblo de paso. Polvo estelar. Bueno, ya es que estos los había enfrentado, pero no pasé por el pueblo. Yo tenía que explorar toda esta área. Piedra trueno, perfecto. Me hubiera gustado pasar por ahí, pero... Este es el pueblo, Beta. Vamos a ver qué hay en este pueblo. Recuperarnos. Vamos a ver si encontramos si hay ahí Ultra Balls. Vamos a ver. Ultra Balls.
esperamos volver a verte. Vamos a ver. No tengo bastante dinero, pero... Ok, acopio ball. Nido ball. Bueno, ya están aumentando los... Acopio ball. Lo que me queda de los puntos de liga. Vamos a ver qué encontramos en esta ciudad. Este pueblito tiene una cafetería que no me interesa. A ver si podemos encontrar cositas. Una sandwichera. Hacemos un truque. Bueno, ¿cuál es el truque? Colecciono curiosidades y soy una gran admiradora de los Sinestea. ¿Quieres una curiosidad con un oscuro pasado a cambio de 10 fragmentos de Sinestea? Háblame a eso. Por favor, tienes que combatir contra algún Sinestea. Quizás tenga suerte si los cargo unos fragmentos de Sinestea. Ah, es que no puedo conseguir. Ok, tengo que enfrentarme a alguien que tenga un Sinestea. Tiene que haber alguien por aquí que tenga un Sinestea. Este es vendedor de helados. Helados fresquitos. Son como casas de paso, como un pueblo de paso. Mire un Oh, aquí puede haber algo. Voy a revisar. Ya que aprovecho, vamos por esta parte del pueblo a ver. Sí, es una parte pequeña. Miren. ¿Qué es eso que se ve ahí? Ah, es el motor. Sí, es el motor. Pero vamos a aprovechar que está esta teleincursión cerca. Miserbus, claro. De 2 estrellas. Vamos por ese Miserbus. Un Miserbus. Miserbus. Creo que vamos a pasar por este pueblito y terminar por ahí porque... Nos falta mucho. Qué linda se ve. Este hielo. ¡Ay! Este hielo de feria. Este tipo hielo. Bueno, vamos a ver si lo puedo golpear. Le bajé bastante. Bueno, me hizo la onda trueno, me toco. No. Bien. Ahí está. En los Miserbus he visto que tienen una evolución paradox. Tienen una evolución paradox. ¿De qué nivel es ese Miserbus? Quiero ver. Y no podemos cambiar. Bueno, yo tenía un Miserbus, de hecho. Teníamos un Miserbus. Tendría que averiguar, a ver. Ok, Miserbus atrapado. Perfecto. No sé qué nivel era. Vamos a ver de qué nivel era. Miserbus. O sea, sí puedo evolucionar a Miserbus, pero también puedo usar la evolución esa. No quiero ponerle nombre. Y quiero regresar. Ok. De nivel 20, es hembra. Ok,
Entonces, vamos a llevarlo a la caja de intercambios. Yo tengo mis drogas, de todas maneras, pero... Ve, aquí está. Aquí está la prueba. Tengo un Midrabus que es más fuerte, de nivel 25, para que lo sepan. Entonces, no hay ningún problema, no hay ningún problema, ¿ve? Vamos otra vez al pueblo. Ok, Ultra Ball, perfecto. Aquí hay que encontrar muchas cosas. Ya tal vez después cuando juega en el spa. Bueno, en el spa. En el escarlata, perdón. En el escarlata. Podré tranquilamente ir. Aquí hay 200 Pokémon. Aquí de salida. De paso y de salida. Estas casas no creo que pueda entrar yo. Voy a ver si por aquí hay alguna cosita. Uno de los cubos. ¿Qué es esto? Basura. No. Es como un perrito. Vamos a ver. Vamos a ir al siguiente centro Pokémon para curar a... Están 5 minutos. Y vamos al este. Quiero ver si todavía tiene los... Ok. Sí, es lo mismo. Vamos, ahora sí, ya estamos en un territorio desconocido. Se llama Gruta Véspura, Sierra Nevada. Es una sierra. Ya aquí es un territorio inhóspito. Aquí no he explorado absolutamente nada. Y parece ser que sí, es un poquito más para allá. Vamos a seguir por este camino. ¡Uy! ¡Mire el Pokémon que está ahí! Es la evolución de ese caballo. Bueno, de la mula esa. Quiero ir. Parece un peruano. Es una hembra. Creo que tiene. Oh, aquí ya vienen los más bravos. De nivel 30. Este sí me puede acabar conmigo. De nivel 35. Sí, es que ya son más fuertes. Pero aún no puedo superarlo. Bien. Pero yo por solo golpearle un golpe ya lo mato. Bien. Perfecto. Si va a cambiar otro Pokémon, tendré que cambiarlo. Bien. Ahí vamos acumulando platica. Vamos por aquí. Mire. ¡Uy! Ahí está el macho. Ese es el macho. Quiero ese macho. Ese es el león. Ven aquí. Este es el que vamos a coger. Piorda, ya tenemos hembras. Pero este sí es el macho. Y es muy fuerte. Ay, quiero ver qué puedo hacer. Este es tipo juego. No quiero matarlo. Hacemos una bomba ácida, a ver qué pasa. Y ahí sí sabe que... Bien, ahí aguanta. Ya ve. Bien, aguanta. Bueno, este idiota se puede matar también. Voy a dar su problema que quede. ¡Uy, no! ¡Lo maté! Y ahora me va a costar encontrar un macho. No, estos no, larguen sin ustedes. Yo no los quiero.
¿Qué es eso? Uy, no, que usted no quiero. La hubiera estado de cola. Eso sí va. El Cetitán, ahí está el Cetitán. De hecho, se me está acercando el Cetitán a mí. Uy, voy por ese. Bueno, el Cetitán no, la evolución del Cetitán. Venga. Qué lindo se ve. Ah, pero es una hembra. Pero no importa, vamos a cogerlo. Porque de todas maneras queremos completar la Pokédex. Vamos a ver. Uy. Perfecto, yo creo que sí se va a atrapar. Mientras no uso, utilice un ataque. ¡No! ¡Terrible! ¡Qué madre! Se mató. Puta, el derribo es lo malo. Vamos por este. Ok, Lopsix. Bien. No use derribo. No use derribo. No use derribo. No use derribo. Bien. Este sí lo vamos a atrapar. Y el macho. Perfecto. Esta es la evolución de aquel grillo. Vamos a utilizar. Tengo que deshacerme todos estos leones. Leonas. Porque son leonas. Ay, puta. Aguanta. Bueno, no importa. Sí voy a seguir atrapando. Ya está paralizado y con... Lo que pasa es que la Ultra no quiero desperdiciar. Pues necesito un lugar que haga Ultra Balls. Porque ya estos Pokémon sí va a ser difícil de atraparlos. La mula sí ya lo tengo. Muy bien, subió Snitz. Bueno, primero vamos por el Oryx, que es el del Santamontes. Ya tenemos a este. Perfecto. Qué necios son estos. Ve. Y. ¿Quiere evolucionar Snix? No. No lo voy a evolucionar. Oh. Ay, qué necio ese león. Bueno, ahora sí ya tengo un ataque para matarlo de un solo tiro. A Papuela. Dele, de una vez. Mate. Adiós. Sáquese de esa porquería. Ok, vamos por otro Pokémon. Ya este ya no lo necesito. Vamos a ir revisando acá. Bueno, ya este ya lo tenemos. ¡Oh, es el grande! ¡Pero qué necio este! Dios, basura. Bien, va subiendo. ¿Dónde está? Se fue por culpa de esa cochinada. Ah, no, ahí está. Yo creo que está la evolución. Ah, pero es una hembra. Bueno, no importa. No tiene efecto. ¿Para qué lo apreté? ¡Ah! ¡Lo maté! Ya tengo, digo yo. Uy, ahí está el pequeñín. Que sea macho. Wow. Oh, sí, ahí está. Ay, voy a usar
usar este ataque mejor para no lastimarlo. Bien, ahí está, perfecto, ahí se queda. Bien, tenemos al Seto de. Fue fácil, pero hay que ver de qué puede ser que tenga una naturaleza. Gracias de Seto de. Perfecto. Geoballena. Ya es Seto Tetami. Muy bien, vamos a revisar a nuestro nuevo compañero. Los nuevos Pokémon Lorix y Seatle. Quiero revisar. Porque de tipo hielo. ¡Ah! Con razón se libera de naturaleza floja. Hay que atrapar otro entonces. Y este. Este sí es bravo. Naturaleza grosera, qué bien. No importa, habrá muchos. Lo importante es que ya tenemos nuestro primer. Nuestro primero seto de. Bueno, vamos a quedarnos en este centro Pokémon. Porque, bueno, ya sabemos que la ruta, ahí vamos bien. Vamos a revisar el mapa. Estamos en este pueblo. Ok. Si vamos por aquí. Ajá, es aquí. Ok, nuestra ruta es por aquí. No, no, este no es. ¿Dónde diablos está? Ok, yo estoy aquí. Aquí está más lejos. Ok, perfecto. Ya la vi la ruta. Bueno, yo estoy aquí. Y el pueblo que necesitamos es... aquí. Es a la par del otro. O sea, está cerquita de donde está el otro. Estoy aquí. Entonces el hombre está más arriba. Ah, sí. Ok, o sea, tengo que atravesar por otra ciudad. De hecho, sí, es una ruta bien larga. Dios, es larguísimo. Habría que ir por este hombre primero para poder pasar por aquí. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. La verdad es que es larguísimo. Pero hay que ir. Y aquí me queda otro. Bueno, voy a parar aquí. Voy a avanzar toda esta área, si Dios permite. Para llegar acá, anticos de llegar acá. Si es que hay algún centro Pokémon, sería este. De la zona oeste. O podría desviarme por esta parte de acá. Sin atravesar este pueblo. Sí, porque estoy viendo a ver si puedo encontrar algún centro Pokémon más cerca. Ah, bueno, sí. Yo estoy aquí. Sería en este. En la Gran Vestura. Entonces tendría que... ¿qué es esto? No sé, pero mejor voy a tratar de buscar ese ítem. Voy a dejar aquí y llegaremos a la Gran Mestura en más adelante. Así que por el momento los dejo. Espero que les haya gustado este Pokémanía X, episodio 4 de Pokémon Violeta. Los espero el próximo sábado con más de esta guía de Pokémon Púrpura y Escarlata, obviamente. Nos vemos. Hasta pronto.